Oh, mira. Voy entrando al juego y en la opción de Battle Royale simplemente aparece la cara de John Wick. John Wick 3, Parabellum. Ok, pues parece que suena interesante. No sé si ya estará el nuevo modo de juego. De hecho, me he levantado muy temprano para poder hacer esto. Así que se me ocurrió una cosita. Antes de seguir con todo, escucha con atención. Si este video llega a 6.000 likes, es una barbaridad de likes, ojo. Pero si este video llega a 6.000 likes, sorteo 3 skins de John Wick a todos los que se suscriban al canal y activen la campanita y por supuesto le den like a este video, ¿ok? Solamente los que hagan eso. Así que vamos a empezar. La recompensa de Wick. Las acciones tienen consecuencias. Nuevo modo de juego y nueva skin, por lo que se ve. Nuevos desafíos. El botín de Wink. De Wink. De John Wick, ¿sabes? Y vale. De pronto aparecieron nuevos gestos. La tienda se actualizó. Y la tienda dice que dura 12 horas. No sé si se va a actualizar de aquí a 12 horas. Parte del conjunto de John Wick. No, si yo te veo primero. Ok. Esos son balas, ¿no? Sí, creo que son balas, parece, Dios mío. Y este es un camuflaje. Pues a ver, sinceramente, todos los emotes y el camuflaje están pa' la fregada. La verdad, las cosas como son. Pero, son exclusivos y jamás van a volver a salir. Solo que salga otra vez la skin de John Wick. Comprar, recuerden que si la van a comprar, utilicen el código ENDERECARGET777. Anímense a utilizar mi código de creador, por favor. Yo se los agradecería muchísimo. Así que comprar y vamos a utilizar el día de hoy. Ok. Se supone que también tenemos un mazo. Pues comprar. Se oye muy raro el sonido, la verdad. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El que me pareció bueno, mira. Es ese emote. Está medio raro, sinceramente, pero wow. Vamos a ver qué tan bien se ve en una partida. Se supone que ya tenemos todo el conjunto de John Wick. Y jamás imaginé algo así, ¿sabes? Jamás imaginé que la skin de John Wick, la verdadera, iba a estar en una partida de Fortnite. Vale, entonces el modo de juego se llama la recompensa de Wick. Es en modo escuadrón. No sé si sea un tiempo de o un modo de juego donde se pueda jugar de veintitantos contra veintitantos o sea solamente en modo escuadrón. Vamos a averiguarlo. Completar le voy a dar, ¿ok? Y si de pronto me toca con puro locochón que quiere gritar a las 7 de la mañana, pues los motivo y ya está. Ok, chicos, la pantalla de carga de este modo de juego es como un símbolo. Pareciera ser una C, pero supongo que ha de tener un significado de fondo. No te sabría decir si tendría un significado, a lo mejor creo que es el símbolo del continental. Pero, por cierto, hablando sobre el continental, en el mapa hay una zona en pisos picados o un edificio llamado el continental. Para los que no sepan de qué trata esto, básicamente en la película de John Wick existe un edificio o un hotel llamado el Continental, donde ahí dentro no están permitidos los negocios, ¿ok? Me refiero a que no está permitido el matar ni nada por el estilo. Es como que todos los asesinos que quieran refugiarse pueden irse ahí mismo porque todo el mundo va a respetar sus reglas. Y si tú en dado momento matas a alguien que está dentro del Continental, o da igual, simplemente tú matas a alguien dentro del Continental, es como que vas a poder conseguir que te excomuniquen, ¿no? Te saquen del equipo de los asesinos, por decirlo así, ¿ok? Y ahí no podrás hacer nada. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en Pisos Picados hay un edificio llamado el Continental que si tú te metes adentro del edificio, no puedes disparar, ni tampoco te pueden disparar a ti. Es como que algo muy raro. Pero mira, lo vamos a ver. Vamos a ver de qué trata. Ya he jugado bastantes partidas, ya he conseguido bastantes recompensas, pero el Continental es este edificio de aquí. No recuerdo si era este o ese de allá.
Pero creo que era este al que estamos yendo, ¿ok? Vamos a darle candela, baby. Y se me la guía. Y se me la guía, baby. Creo que el continental es este. Creo, no estoy muy seguro. A lo mejor y no. ¿Dónde era el continental? No, el continental no era este. Dios mío, me equivoqué, edificio. Creo que el continental es este de acá. ¡Ah! ¡Ni la menor idea! Creo que... a lo mejor es este. Ni la menor idea, pero es un edificio muy importante de pibes picados. Y bueno, para los que no sepan de qué trata este modo de juego, prácticamente tienes que hacer lo posible. Ahí está. Por matar a tus enemigos y conseguir monedas. Cuando tú consigas monedas, en pocas palabras, podrás posicionarte entre el top 1 o top 2 del modo de juego, ¿ok? Y si tú estás en el top 1 o en el top 2 o lo que sea, aparece tu nombre en el mapa y tu ubicación. Por ejemplo, yo estoy en top 3. Ahora mismo todo mi equipo aparece en el mapa, ¿sabes? Entonces, al aparecer en el mapa, nos estamos arriesgando que todo el mundo nos haga focus. Ese es un gran problema. Ok. I don't know why. Ok. Me acabo de matar a uno, perfectirijillo. Y aquí estamos viendo una moneda. Al recoger estas fichas nos dan 8 moneditas. Y claro, quieras o no, nos sirve muchísimo para seguir adelantando a nuestro team. Entonces, se supone que el continental debería estar por aquí. Deja de ver si encuentro el continental para ver o demostrarte en sí que efectivamente no puedes disparar. Creo que el continental es este, ¿eh? Creo que es este. No, ¿verdad? No. Lo siento mucho, pero se supone que el continental es un edificio de pisos picados. Y te lo digo yo porque ya había entrado yo a él, ¿sabes? Y no me permitía disparar. Muy posiblemente hasta sea este de allá enfrente o ese de acá. ¡Ah! Este es, mira. Aparece el símbolo C de que es un continental. Vale. Vamos a dirigirnos al continental. No importa nada más. No importa si matan a mi team. Bueno, aunque me debería de importar, de hecho. Mira, vamos a entrar. Aquí adentro no puede hacer nada. Hola, bro. Es que mira, no puede hacer nada. No puedes pegarte. No puedes ni bailar. No puedes ni bailar, bro. Dios mío, está muy chulo este, el temática del continental. Si yo hago esto, sí me deja disparar adentro, ¿verdad? Vale, con que prácticamente tú dispares desde afuera, sí te deja. Pero estar adentro no te deja hacer nada en absoluto. Pues está muy bien el tema este del continental. Se me hace un detalle muy chulo este hotel. Mira, es que como que está muy detallado todo. Se parece muchísimo. Creo que este edificio no sé si será nuevo o ya estaba desde hace rato. Aquí afuera ya puedo disparar a la gente, perfecto. Entonces, voy a agarrarme esto de aquí. Puedo construir, ¿no? Y voy a tomar esto. Perfecto, ahora mismo me encuentro en top 5. Y eso que me contaba, me encontraba en top 2 parece o algo así. Entonces el modo de juego básicamente consiste en que si te matan o matan mucho a tus enemigos, tus puntos que tenías, bueno, a tus compañeros, perdón, los puntos que tú tenías se los dan a los enemigos que te mataron. Entonces es muy bárbaro, porque literalmente puedes perder todas tus monedas en un salteamén. Y recuerda que las monedas aquí son lo más importante. Vale, en pibes picados ya limpiamos toda la zona, tal parece. Ya no hay nadie. Oh, mira. No creo que haya alguien, de hecho. Pero no, mi compañero me acaba de decir que supuestamente ahí, donde acaba de marcar, hay alguien. Pero lo dudo mucho. Vale, te damos la bienvenida al continental. Es que está muy chulo cada vez que entras aquí que te digan eso. Me encanta ese detalle. Y mi compañero se va con la grieta. O sea, no pudiste haberme compartido la grieta. No, tuviste que irte en grieta. Aparte, creo que mi compañero y yo somos los únicos que sobrevivimos de nuestro team. Todo lo demás han muerto, bro. Desgraciadamente. Pero bueno, da igual. Ahora mismo vamos a intentar dirigirnos a por el top 2, ¿ok? Que se encuentra por allá. Y vamos a ver si le podemos robar todos sus puntos. A ver si logramos hacer eso, ¿ok? Pero en pocas palabras, eso se trata. De robar puntos a tus enemigos matándoles. Mira, creo que me darían ganas de llevarme... Ahí está, dos cosas, pero no sé cuál llevarme.
Están arrasando con mi compañero, ¿eh? Ojo. Ojo que estoy escuchando que hay gente por aquí. No sé exactamente en qué posición se encontrará la gente. Ah, ya los vi. ya los vi. Vamos a ver si logro matar a ese squad. Si no, no hay pedo. Pero vamos a intentar matar a la squad de acá. Y si necesitamos protección, lo metemos al continental. El continental es ese, así que hay que tenerlo bien ubicado. ¿Ok? Por si acaso. No hay nadie por aquí. Se supone que aquí había un jugador que mató a uno de mis compañeros. Perfecto. Digo, perfecto, no sé por qué. ¿Sabes? Cuando realmente no tiene nada de perfecto. Porque nos están viniendo de un montón de jugadores. I don't have munition. I kill you, bro. Oh my god, oh my god, oh my god. ¿Quién? Ah, me atacaron por la espalda, bro. No me lo esperaba, sinceramente. Pero sigamos estando en pisos picados. Porque, bueno, no conviene para nada irse a pisos picados. Mira, yo me voy a ir rumbo para acá. Porque acá se encuentra el top 2 y el top 1. Y recuerden que si los matamos conseguiremos su gran botín. Ahora mismo, si te fijas, dice que ya no tenemos más que 4 monedas. Entonces, claro, los encontramos en la posición 16. Recuerda que hay que matar al top 1 para robarle todos sus puntos y así poder ganar la partida. Ojo, ya estoy escuchando los disparos, ¿eh? Aquí podría haber algo que me interese. Quizás esto. Pero no estoy muy seguro si me va a interesar o me va a ayudar a ganar la partida. Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Ay, desgraciado, maldito infeliz. Ay, desgraciado, maldito infeliz. ¿Qué hice? ¿Qué hice? O sea, es una tontería la que hice. O sea, no me la puedo creer. No me la puedo creer. O sea, me lo cuentas 20 veces y no te lo creo, chaval. Dios mío, qué barbaridad. Te juro, estaba muy difícil este modo de juego. Porque cuando matan a todos sus compañeros, es como que ya no puede hacer nada. Y recuerda que cada team o cada personaje, cada persona tiene en 2 vidas. O sea, en total 3. Con la primera que te dan y las otras 2 que reapareces. Si yo muero ahorita, es mi fin, ¿ok? Entonces tengo 4 puntos, 4 moneditas. Y si mato al primero o a uno de los primeros teams, me van a dar todas sus monedas que tenga. Pero es que me encuentro en top 13, ¿sabes? Y es como que, damn, no sé si voy a lograr hacer algo con este, con esta cantidad de puntos. Pero bueno, vamos a agarrarnos el arma que dejamos aquí hace un momento y nos vamos, ¿ok? A ver si podemos conseguir sus materiales. No puedo agarrar los materiales, ¿verdad? No puedo agarrar los materiales, dale, da igual. Vamos a subir para acá y a ver si logramos encontrar al team de su momento. No, el team ya no se encuentra por aquí. Oye, la música está muy OP. Está muy chévere la música. ¿Cómo se escucha todo? Es como que en todo momento te muestran que hay acción. Me encanta cómo se escucha todo esto. Vale, el top 1 se encuentra por acá. Y si yo me equipo, me pongo mini escudos y tal, quizás lograré matar a alguno que otro. Vamos a darle a la baby. Aquí me dice que hay uno que otro, ¿eh? Vale. Vale, lo estamos haciendo bien. Yeah, matamos a uno. Perfecto. Dios, acabamos de matar a un team entero. Creo que los eliminamos por completo. Vale, así podemos tener más oportunidades de restaurarnos, de conseguir otra vez el top 1. Bueno, no sé por qué dije otra vez. No sé si alguna vez la hemos conseguido. Bueno, en otras partidas sí lo he conseguido yo personalmente. Pero no estoy seguro si en esta partida lo vamos a conseguir. Vamos a intentarlo de todos modos. Recuerda que el top 1 se encuentra por acá. ¡Oh my god! ¡Pero qué imbécil!
Bueno, chicos, da igual, al menos hemos conseguido casi todas las recompensas. Mira, no hace falta nada más que le consiga una victoria para poder conseguir el paraguas de John Wick. Pero sinceramente, este modo de juego está muy OP. Va a durar 4 días por lo que veo. Entonces, cualquiera puede jugarlo, diviértanse, no sé, disfrútenlo. Y la mochila esta es una recompensa que cualquiera puede conseguir. Esto y el paraguas. Así que, si van a comprar skin, utilicen el código EnderRecarga777 en la tienda de Fortnite. Me apoyarían muchísimo, por supuesto. Anímate a utilizar mi código. Y nada, like favorito, suscríbete si no estás por para más. Y nos vemos hasta otro video. Bye bye.